todos, aquí estoy de nuevo con un unboxing en directo. Como miembro del equipo de diseño de la tienda de las manualidades, os voy a enseñar el material que me han enviado para ir haciendo tutoriales y esas cositas que tanto nos gusta hacer a las scraperas. Vamos a verlo. Yo soy Patricia Caviedes y os doy la bienvenida a mi canal Acosucas Cucas. ¡Hala! ¡Qué guay! Todas las cosas que hay, os la voy a enseñar uno por uno mejor. Una tela de encuadernar. Parece lino. ¿No? Es tipo lino, yo creo. Juzgad vosotras mismas, ya veis la trama. ¿No? Es tipo lino esto. Y por detrás tiene el típico papel de tela de encuadernar. Muy, muy guay. Tiene un color así, pues no sé, tostado. Digamos que tostado. Igual hay mala luz. ¿Lo veis mejor? No sé si se ha notado mucho la diferencia de poner foco. Tostada, lo que os decía. Vamos a seguir viendo. ¿Qué más hay? Cinta de doble cara de esta finita, de un centímetro más o menos. Un cúter de precisión o exacto con su cuchilla de repuesto. Este es de la marca Artist Deco y esto no sé de qué marca es porque no tiene. Y un pegamento de Tonic Studios que no he probado nunca y me encantará saber qué tal es. Bueno, en realidad yo creo que sí que tuve uno de Tonic, pero creo que han cambiado el envase. Super Tacky PVA Craft Glue con punta fina de precisión. ¿Sí? A ver qué tal va, supongo que irá muy bien. Ya os contaré, ya lo probaremos haciendo algún proyecto. Así no lo veis, mejor así. Almohadillas de espuma en 3D, 3D Foam Squares, autoadhesiva, 126 piezas y así un tamaño chiquitito, ni muy pequeño ni muy grande, de Scrapbook Adhesives, que es una marca muy buena de scrapbooking. Nunca las he tenido, vamos a ver qué tal, o sea que hay que hacer cosas en 3D sí o sí. Un marquito, qué bonito que es. Cómo me gustan a mí estas cosas. Pero vamos, que es muy chulo. Un marquito muy guay. Y una pintura Dora de Cadence. De color rosa antiguo. Que nunca las he usado. Y ya tenía yo un mogollón de ganas de probar. Porque veo muchísimos trabajos con este tipo de pintura de Cadence. Y yo sé que gustan mucho, muchísimo. Así que pintura y marquito, ya sabéis, no digo nada. Unos paquetes de flores. Estas son de Little Verdi en tonos verde menta o aqua. Son súper bonitas, mirad qué bonitas. Mirad, muy, muy bonitas, me encantan. De estas así capullitos cerrados, de varios tamaños, con sus hojitas, son muy guays. Y estas que están hechas a mano por la tienda de las manualidades, de cosecha propia, mirad, también son súper bonitas. ¿Qué os parecen? En tonos rositas, ¡ay qué bonito! Y el centro es como de pelillo, el centro de la flor. Habrá que abrirlo, ¿no? Y tocarlas, a ver. Ah, sí, mirad, vienen individuales. Son de papel, pero de un papel así grueso. Mirad, qué monada. Mirad, ahí ya la veis mejor. Es una cucada. Me huelo a un proyecto cookie, no es por nada. Cartones o maderitas. Bueno, en realidad es cartón. De Dusty Attic, estos con numeritos, fijaros, números rotos,
Broken, ¿no? Broken beats. Beats rotos. Muy chulo. Esto así, pues. Esto hay que tratarlo para darle color y alegría. Luego esta filigrana, estas ramitas con florecitas así, muy bonita también, me gusta un montón. Se llama Be the Flourish 3. Muy chula. Luego tenemos una valla. ¡Oh, qué chula! Me encanta una valla. Y además, mirad, es muy larga. Os digo que mide... Esto es muy largo. Mide casi 30 centímetros. 29,6 centímetros, ¿eh? Y esta otra, pues igual. Estas son dos. Esta pieza y esta pieza de aquí. Son iguales, creo. Son iguales. Y tenéis dos. ¿Veis? Qué delicada, qué fina estas ramas con estas flores. Qué bonita. Muy, muy bonita. Estoy deseando meterle mano a esto también. Y ahora vamos a ver las colecciones de papel. Cartón, ¿eh? Antes del papel viene cartón. Cuatro cartones contracolados grises. De 1,5 yo creo que son. Ideales. Ideales para cortarlo sin tener que dejarte la muñeca en el intento. Papeles. La colección Forever Young de Mintai Papers. Con estos colores tan pastel, tan rosa. Bueno, este es un poco fucsia, ¿eh? Este es como turquesa, amarillo, fucsia y turquesa. Súper chulos. Y esta otra de estampería, tachán, más apagada, la colección Imagine, que es preciosísima. Vamos, es que yo lo he visto en vídeos de otras compañeras y me han parecido unas colecciones chulísimas, pero ahora os las voy a enseñar yo. Vamos a abrir los paquetes y vamos a verlas. Pues ya la tengo, abierta. ¡Oh, qué bien huelen! No os podéis imaginar cómo huele de bien. Vamos a ver. Esta es la colección de 10 hojas a doble cara, 190 gramos, el formato de estampería. Voy a moverla aquí para abrirla. Esta tapa, oh, qué bonito, de verdad, qué bonito. Lleva un diseño súper delicado. A ver. Pues es curioso porque los vídeos, no sé cómo se verán el mío, pero parecen los tonos muy, 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 muy apagados, pero no son tan apagados al natural. No es un tono chillón, pero son tonos... Yo creo que en mi vídeo se ve bastante bien. Son tonos que se ven. O yo no sé si es que la gente le pone unos filtros que los deja muy apagados a las fotos, pero... Pero vamos, que me está sorprendiendo para bien. Qué bonita la chica esta, es preciosa. Y luego lo que tiene estampería, ¿no? Un montón de estampados aquí. Que yo creo que cortes, por donde cortes, te queda súper bonito. Porque al tener estampados tan popurrí, tan mezclado, pues da igual, esta pieza te queda por aquí bien, te queda por aquí bien. Te queda muy bien. Y aquí unas etiquetitas. Muy chulas, con florecitas. Por delante y por detrás. Esta de aquí, así muy botánica. Esta de aquí, así ya con sus craquelados rotos tan típicos de estampería. Muy chula. Esta así, con un montón de cartas superpuestas. Esta de aquí, estampado así muy clásico, como más, muy bonita. Esta otra chica, qué bonita es. Me encanta. Es muy, muy bonita. Esta así sencilla. Está llena de cosas, ya os digo, que podéis recortar por aquí, recortar por aquí. Bueno, bueno, qué bonita es. Ahí el vestido, qué mono. Los vestidos, qué bonita. Esta de aquí. Esto pide algo así como muy romanticón. Aquí las diferentes muñequitas un poco más pequeñas. Por si queremos hacer un trabajo no muy grande. Las caras, vamos.
Este aquí parece un password, la verdad. Un montón de colas de papeles así todo pegados unos encima de otros. ¿Veis? ¿Veis los tonos? Muy, muy bonita. Fondo musical. A ver. Ahí veis. Estoy moviendo mucho, pero como tengo el zoom muy cerca de la cámara. Fondo musical. Aquí este verde. Qué bonito es. Aquí otro popurrí de cosas. Hay botones. Este otro estampado así muy fino y elegante. Una página con etiquetitas. Bueno, con tags. Y por detrás. Por detrás es este fondo. Anda, y esta con un montón de cartelitos. Art, love. Es que sí, art. Es que es como muy artística, os digo, es que parece un collage. Un collage. Y nada, y la parte de atrás. Pues me ha gustado muchísimo. Y ahora le ha llegado el turno a Mintei y su Forever Young, que huele diferente. También huele a papel, pero diferente. A mí me gusta. Vamos a ver, estas son, ¿cuántos son? 240 gramos, son muy potentes estos papeles. Y 12, me imagino que vendrán 12. Sí. 12 papeles de doble cara. 12 y 2 diseños de cada. O sea que son 6 y 6 y se repiten. Pues mirad, ya estamos viendo aquí de qué va el rollo este. Norias, el tío vivo, carrito de las chuches, cumpleaños. Aquí un papel precioso, pero ¿por qué hacen los diseños tan grandes? Porque esta Noria va a haber que matarla, sí o sí. Porque ocupa toda la página. No sé, podemos recortar esta zona de aquí o esta zona de aquí, estos globitos. Por detrás, pues el estampado liso en verde agua. Es un verde agua que vira al turquesa. Es un papel precioso que no sé si se llega a apreciar bien el tono, pero es muy, muy bonito. Otra página. Aquí el carrusel. Ah, la tarta de unicornio. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Regalitos. Aquí un cumpleaños. Y por detrás el básico rosa. Muy, muy guay. Va del fucsia al rosa cada vez más pálido. Esta de aquí tenemos el tío vivo. Ya son más pequeños los motivos, ¿no? Pues si nos podemos quedar con esta parte o con esta, como queramos. Y aquí una explosión de tonos pastel. Y el amarillo. Esto de aquí, un estampado. Pues eso. Mirad. De chucherías, de candy bar. Y por detrás, ¡ay, qué bonito es este! Esto es una explosión de unicornio, oye. Total. Muy, muy chulo, me encanta esta trasera. Este de números. Oye, muy guay. Está muy enfocado a los cumpleaños, yo creo, sí. Papel de rayas así, arcoiris también. Arcoiris pastel, ¿eh? Aquí las tarjetitas, aquí sí que yo le veo para sacar mucho partido al tema de las tarjetas, porque tienen ya las ilustraciones más pequeñas. Mirad qué bonitas, mirad una tarta, esto el tío vivo, el happy verde y unicornio, Y por detrás, pues los marquitos, marquitos y marquitos tipo Polaroid. En los tonos pastel, en los tres tonos pastel y arco iris que tiene esta colección. Y ya está. Y ahora se nos repite. Se nos repite la colección. Pues está muy bien. No sé, habrá que hacer algo inspirado en un cumpleaños. No sé. Ya veremos. Así que ahora empiezo a entender el porqué de estos colorines, de estas flores. Porque claro, es que le van genial. Mirad los tonos. Le van estupendamente. Estas y estas. Así que nada, pues yo ya me despido y os espero muy pronto en un nuevo vídeo. Muchas gracias a la tienda de las manualidades por seguir confiando este año
como miembro del equipo de diseño. Y nada más, os dejo links en la cajita de información. Y ahora sí que sí, me despido. Besucos cucos para todas y para todos.